Hizo su paso la Asociación de Fruticultores de Puyucán, Chañipate y Tupía. A continuación, tenemos la participación del Club de Madres, comedor popular de calle Santa María de Huancha. Bueno, ahora ya están listos para pasar ya por el estrado mayor. ¡Banda! ¡Adelante! Club de Madres y comedor popular del Centro Poblado Santa María de Huancha. De la Asociación de Fruticultores del Fundo de Oracayán, presidido por su presidente Héctor Mosquera. Ya está listo, ya, adelante, vamos a ver, acompañar a la banda, a la Institución de Fruticultores del Fundo de Oracayán. Tener el honor cuando ya iniciamos, a ver, el comité de vaso de leche del Centro Poblado Santa María de Huancha. A ver, banda.
mujeres que se que luchan por la maternidad de nuestros niños. Ahí está, para que sean grandes profesionales. Por supuesto. Gracias a todas las instituciones que se han hecho presentes en este tradicional desfile al conmemorar los 50 aniversarios de fundación. Así es que hoy día van a torear tres toreros profesionales. Atención, por favor, los vehículos a retirar a la plaza, por favor. Está prohibido hacer ingreso a la plaza. Por favor. Bueno, ya comenzó el apadrinamiento, la inauguración de nuestro centro poblado ahí. La madrina Mercedes Alejos, a madrina, está colaborando con la suma de 400 magos soles a favor de la institución de Medio 2590. Diana, por favor. Gesto, qué bonito gesto, así debemos ser los hijos guachaquinos. También se hace presente la institución de fruticultores de Iquipata, Puyucancha y Tupía, que colabora con la suma de 200 nuevos soles. Diana. Colaboración del señor Michelle Hilario y esposa Hilario Tello, quien colabora con la suma de 100 nuevos soles. Diana. También el jovencito Fraser Enríquez Hilario colabora con la suma de 140 nuevos soles. Diana. Más un saco de arroz. Ay, 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 qué bonito gesto. Qué bonito gesto. Un nieto guanchaquino. Una liana más, por favor, para el saco de arroz. Y están presenciando, señoras y señores, las colaboraciones que están haciendo, quien están apadrinando los baños, los servicios higiénicos del nivel primaria de nuestra institución educativa 2590. Padre de familia Fernando Sandoval y esposa colabora con la suma de 100 nuevos soles. Diana. Cuando también se hace presente el presidente de la institución de fruticultores del fondo Huracayán, quien también va a colaborar con un estandarte para la institución educativa 2590.
Diana. Cuando también tenemos un sobre cerrado del señor Raúl Valencia y esposa Milagros Peña, quien colabora con la suma de 50 nuevos soles. Diana. También uno de los comerciantes mayoristas, Julio César, por Macagua Salvatierra, quien colabora con la suma de 100 nuevos soles. Diana. Bueno, también estamos esperando las donaciones de los demás hijos huanchaquinos. Por favor, vamos a dejar un ladito la chela y vamos a colaborar con la institución educativa. Y qué mejor hoy día celebrando 50 años. 50 años, ¿ah? No se pasa, no se celebra todos los años, se celebra cada 50 años. Un día memorable, un día histórico, un día para el Centro Poblado Santa María de Huanta. El señor Niel Medina también colabora con la suma de 100 nuevos soles. Diana. La promoción 2017 también se hizo presente con la colaboración de un saco de arroz. Una Diana para eso. A ver, los ex alumnos. A ver, los grandes profesionales ya que tiene este Centro Poblado Santa María de Huancha, estamos esperando de corazón su colaboración. Hoy día es un día significativo, un día memorable para apoyar, para reafirmar nuestra fe, nuestro cariño a la institución donde muchos aprendieron, donde muchos se forjaron. Y hoy día son grandes profesionales, gracias a esta institución educativa 2590. A ver, presente los hermanitos Gael Rodríguez Alejos. Maxel Rodríguez Alejos colabora con la suma de 100 nuevos soles. Diana. Qué bonito gesto, hasta los niñitos ya están colaborando. También la colaboración de uno de los hijos huanchaquinos, Rommel Alejos, colabora con la suma de 100 nuevos soles. ¡Diana! También tenemos la colaboración de una hija de una profesora que también en viva tuvo la oportunidad en vía de enseñar acá en la institución, en la escuela 4485, que nos recuerda a la profesora Palomea Paucar. Y hoy día su hija Rosa Macazana y esposo Sisto Fernández colaboran con la suma de 200 nuevos soles. ¡Diana!
Thank you.
Con la suma de 50 nuevos soles, Diana. Brinco, Diana, con brinco. ¿Dónde está mi nuevo? La persona anónima que no dio su nombre, que no ha mencionado su nombre acá en el sobre cerrado, está colaborando con la suma de 500 nuevos soles, Diana. ¿Quién será? Adivine. Estamos invitando también a los amigos, a todos los que tienen gran cariño a esta institución en la cantidad de 25.90. Hoy ya estamos celebrando un acontecimiento digno de resaltar, porque estamos celebrando la boda de oro de nuestra institución educativa 25.90. Hoy día, señoras y señores, vamos a apoyar en este día histórico a nuestra institución educativa 25.90. Mucha molestia, maestro. Hay grandes profesionales, grandes alumnos. Está en vivo. Allá. Que han salido. Ahí está. Allá. De este alma mater. Ay, ay, gracias. Eso queda, ¿no? Sí, eso queda. ¿Dónde está? A ver, el juez Andy. Andy Durán Ángeles. A ver. Vamos a ver uno de los grandes que me están mencionando por acá. Vamos a invitarlo acá a la mesa. Ya tenemos colaboraciones de diferentes personas que ya se han hecho presentes. Y esperamos también la colaboración de todos los hijos del Chaquino. De nosotros depende el futuro. De nosotros depende la grandeza de nuestro pueblo, hermanos. Vamos a apoyar a nuestra institución educativa y qué mejor hoy día celebrando los 50 años de vida de nuestra institución educativa 2590. Orgullo, alma mater de nuestro centro poblado Santa María de Huancha.
Aplauso, aplauso a este tradicional baile de la Techacasa. Thank you.
pueblo que nos está brindando el comedor popular. Qué bonito gesto. También invitamos a las demás instituciones. Por favor, a ver, una diana, por favor, para el comedor popular del Centro Poblado Santa María de Huacha. ¡Banda! ¡Qué bonito gesto, qué bonito! Estamos esperando también la colaboración de las personas filantrópicas que deseen apoyar a la institución educativa 2590. También tenemos la donación de la señora Victoria Hilario Mendoza, quien hace la colaboración de un saco de papa. A ver, una diana, por favor. Thank you.
cuello. Vaya, así con el cuello. Ya, 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 ya,